Pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues, como hemos dicho ya en otro vídeo, porque estos dos vídeos eran juntos, teóricamente. Estuvimos en la tienda de Emilio. De Emilio, Nova Era Tarrasa. Y probamos dos Ibanez. Y en este caso probamos la Ibanez. La Ibanez RZ 700 DK negra. Ah, la Artist, esta típica que pone ahí, con tipo formal Spall. Que debería poner. Ah, Ibanez no sé qué, metal. Sí, sí, sí. La Artist, la han llamado. Ya lo conocía de los foros, tenía muchas ganas de probar una Artist. Ajá. Y vamos a empezar diciendo yo, por lo menos, que quedé altamente satisfecho con ella. Muy altamente satisfecho. Una guitarra que incluso a día de hoy yo me pensaría comprar. Tal cual, tío. Porque de cuerpo, caoba, construcción set in, encolado. Encolado. A primera vista pensaba que era Nexus, ¿eh? Sí, sí, porque tú la ves por la parte de atrás. Eso bien, ¿no? Pues teóricamente pone las páginas que encolado. Pero es perfecto, ¿eh? Porque el acceso, tío, es que parece una pieza. Parece una guitarra, una pieza. Putísima madre. A mí me ha encantado, tío. La caoba, que tampoco pienses precisamente que pesa la guitarra. La guitarra de un peso muy correcto. Y el sí. Mástil también de caoba. La caña, tío. A mí me ha... Me ha gustado mucho el peso. Muy cómoda, te la pones así, papá. Que es de escala 25. Lo típico en una guitarrita esta. Y bueno, muy chula, tío. ¿Qué más tiene? Diapasón, palo rosa, bomb. Pues el bomb ese está mirando yo. Que se ve que son como láminas, una cosa así. No sé para qué cojones se hace. Porque no lo entiendo. Tampoco he encontrado. Tampoco es que yo controle de inglés así, a tope. De primeras, el palo rosa no es algo que nos mate. Pero en esta no tiene inlay ninguno. Y es un acierto total. Joder, qué caña, qué elegancia le da, Sin inlay. La guitarra sin inlay son siempre un acierto. Pero es que el mástil en conjunto con el diapasón, súper suave. Aquí ya no hay nada de traste ni nada. Estamos hablando de una guitarra que está muy bien acabada. Y el mástil suave, 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 de arriba a abajo. A mí me ha encantado esta guitarra, Sí. Joder, chaval, me ha pasado. Sí, sí. El puente, aunque es estilo Tuneomatic. Es un Zig Zune, o ya pondré por ahí cómo se escribe o cómo se pronuncia esto. Taig Tune. Que es un invento de Ibanez. ¿Y en qué consiste? ¿Vería algo? Teóricamente es como un Tuneomatic, lo que pasa que yo qué sé, tío, no ponía nada. Se hace la misma función. Le hemos dado tralla porque encima hasta la dropeamos en la prueba de sonido. Sí. Y da caña, ¿eh? Y yo no veo ni que desafinara ni nada. En esta ya no es, claro, puente fijo. Es que es la combinación perfecta. Sí. La guitarra es trayera. Trayera. Hombre, porque qué pastillas lleva la amiga. Lleva la 81 y 60. Combinación mítica ya de rítmica. Es que da mucha tralla, tío. Ya sabes que las MG, mucha gente dice, no, es que las MG suenan tal, pero es que si para dar caña, ¿qué más quieres? Si vas a distorsionar, para dar caña, no hay mejores pastillas. We'll be right back.
Vale, que hemos dicho que no hace falta que hayan pastillas activas para la tralla. Pero MG siempre es un atento, para mi gusto. No falla. Si sabes que es para la caña, no te complicas, macho. ¿Qué más tiene? Traste 24 medium. Los trastes comoditos, lo que he dicho ya, que es muy cómodo tal. Luego, ¿qué más? Un control de volumen, un control de tono y selector de tres posiciones. Lo típico en una guitarra estilo LP. Lo que pasa es que el selector no lo lleva aquí arriba, lo lleva aquí. Ya fuera de tal. Hombre, sería un puntazo ya tener ahí algo. Hombre, ya lo que pasa es que es mucha esto a la que se supone que está haciendo la copia, un LP, ¿no? Sí, sí. Aunque estéticamente me recuerda muchísimo a las SP. A las SP, lo que tú has dicho, es verdad, ¿eh? A las Eclipse. Bueno, la Eclipse es la que tiene esta forma, ¿no? No, la Horizon es la otra, ¿verdad? La Eclipse es esta. Y qué caña, tío. A mí me ha gustado mucho, ya es que solo verla en persona. Es que en la foto y en el vídeo quizás no se ve igual como es verla en persona. Yo cuando la vi y me lo dijo. La tienes en la mano y dices. Es que está muy bien hecha, ¿eh? Aunque ponga hecha en China, porque está hecha en China, yo me la seguiría comprando igualmente. A mí nada me echa atrás en esta guitarra. ¿No tenéis por ahí una guitarra cañera para meter la afinación baja? Pero es que es la caña, tío. Fíjate solo que las pastillas, ¿cuánto valen las MG? Joder. El 77 son 100 y muchos euros, ¿eh? Sí, casi 200 pavos, fácil, puede ser. Pero bueno, tontería. Ten en cuenta que yo estaba mirando en sitios, otra vez, porque como siempre damos gracias a Emilio por habernos dejado la guitarra y le damos la publicidad. Y la publicidad aquí es que yo estaba buscando esta guitarra. El sitio más barato la he encontrado por como poco 550 y pico euros, lo más barato que había. Y a partir de ahí para arriba. Y Emilio te la deja 450 pavos. Estamos hablando de nueva, que mucha gente me ha dicho que son guitarras de segunda mano. No, no, nueva. Es que son nuevas, tío. 450 pavos esta pedazo de guitarra. Es que tú sabes que yo acabé caseado a tope. Lo que estuvimos hablando, digo, si es que me dan ganas de comprármela y llevármela para casa. Porque ya tengo 12 guitarras aquí, si no, ¿para qué quiero? Madre mía, tío. 450 con MGs y todo el rollo. Vaya guitarrón. Un día en la tienda de Emilio me explotó la cabeza, ya te lo digo. Yo con los precios, ya sabes cómo son, ¿no? Sí, sí. Impresionantes, tío. Y en este caso, la guitarra normal, no viene con el estuche ni viene nada. Tampoco se puede pedir. Tampoco se puede pedir más, porque es una guitarra que fíjate lo que vale. Pero impresionante, ¿eh? Es que me he quedado flipando. 450 pavos nueva con MG originales activas, no la MGHZ. No. Aquí la trallera muy bien construida. El detalle. De la ¡oh! Es verdad, el típico detalle que siempre decimos, guitarras más caras no tienen para sacar pastilla. Pues esta, en la parte de atrás, tiene la cosita para la pila. Y se la abrimos, se accede muy fácil y se cierra muy fácil. Hace su función perfecta. ¡Qué pasada, tío! Esta guitarra sí que es muy altamente recomendable. Yo es que la recomiendo. Es que como la toques, te vas a querer llevar para casa. Muy trayera. Para dar caña, claro. La gente caña, no, eso sí. Es decir, no te pongas mal, lo típico. ¿Puedes tocar limpio? Puedes, con cualquier guitarra puedes tocar metal y puedes tocar limpio. Otra cosa es que sea su estilo. Y en esta es dar caña. Dar caña. Una imagen negra, que eso es guitarra, ya sabes, lo típico, no falla. Una guitarra negra para dar caña no falla, sabes qué tal. Encima en esta que es muy, muy cómoda, muy compensada. Joder, yo no sé ya más qué decir de ella. Alagos, altamente satisfecho, ¿eh? Es que hablamos maravillas, es que no podemos decir otra cosa. Y lo probamos en dos amplificadores, que el rockero suena guay, pero el metalero. El Hayden este, que era el rockero, sí. Y un Randall de 5 vatios el Diablo, ¿puede ser? Creo que sí, porque sí. El Diablo King, 15 vatios era quizás, o 5. Era 5, creo. 5, y el otro era el de 15, ¿no? Mm. Joder, pues no veas cómo reparte la guitarrita. Respectivas pantallas. ¿Y sí? Yo creo que ya está todo dicho la guitarra, ya solo que hayan visto las pruebas de sonido que ya hemos puesto hasta ahora. Las que vamos a poner al final y como siempre, darle a me gusta a todas nuestras cosillas, comentarios, nos gusta que opinen. ¿Qué opinan de la guitarra en general? Pues me mola. Y de paso me compro una camiseta en la tostadora. Compárate una con mi cara, con la tuya, de alguna guitarra que hayamos probado hasta la fecha, o lo que sea, que sabes que eso barréis para casa. Y nada más, ya solo esperar a volver a ir a la tienda de Emilio o hacer más reviews y estar atentos al canal, ¿no? Pues nada más.